diarrea. Alguien nos contó que estuvieron una tarde, como dos o tres estuvieron con diarrea, por haber guardado... No, no fue por eso. Es por un sponsor que tuvimos. No. Hijo de puta, acahuete. Que esperarme, se te di como nadie le di, se te vi como nadie le subí. Bésame, amame, bésame, amame, bien, vos sabes si te besa, besale. Te pido el último kiss, me desangro, bebida, me lo pis. Y aprovechemos el hoy, porque bello solo, yo sé todo lo que pasé. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava 5 pajas por día. ¿Viste cómo camina la gorila? Que bien, tipo. Ahí lo tenés al pelotudo. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, la casa está en orden, está un poco bastante tranquila. Hoy hay gala de nominación, así que seguramente hoy se picará un poco más de lo normal. Y está bueno porque la verdad que viene medio... La entrada de los participantes del debate, debo confesar que estuvo medio en volante. Pensé que iban a entrar los cuatro juntos, imaginé que iban a estar ahí como hablando de los chicos, iban a hacer el debate ahí adentro, pero no, nada que ver. Fue simplemente una entrada típica de congelados, nada, me pareció muy relleno. Con respecto a la casa, pasaron cositas interesantes, muchas que seguro veremos hoy en la gala, porque ayer la verdad no nos mostraron demasiado, pero bueno, sí sucedieron cosas. Y obviamente, en este resumen, como todos los días, vamos a hablar de eso. Se estaría dando dentro de la casa un shipeo quizás un poco inesperado. Estoy hablando de Martín, el chino, con Delfina, la hija de Virginia. Cuando yo digo que el garaje abre, es porque el fitito va a entrar. Miren lo que va a hacer ahora. Dale. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hija! ¡Viene, hija! ¡Viene, hija! ¡Viene, hija! ¡Viene, hija! Aparentemente están mucho tiempo juntos y se habrían desvelado hasta el amanecer. Bro, te quedaste muy, muy esta tarde ayer. Hasta las 7 de la mañana, más o menos. ¿Posta, boludo? Sí. Mierda. ¿Viste el amanecer? Sí. ¿En serio, me decís? Sí. Delfi, ¿o lo que vimos el amanecer? Sí. Wow, la re tarde se quedó. Ella y yo que no pasamos de la raya. Yo, la verdad que ya estoy entregada a lo que tenga que suceder. ¿Te gritaban cornuda? Me gritaban cornuda. Hasta yo también lo gritaba con ella. Bueno, aparentemente a el amigo del chino no le gusta mucho este acercamiento que está teniendo Martín con Delfina y le advierte que siente ese olor a estrategia que le huele mal. Mira. Vos tenés en cuenta y fíjate qué hacer. Ahí tenés acá. Uy, está de acá. Está acá, ¿verdad? Igual la pieza es un 10-10, es re buena pieza, es re nota acá. Pero nada, pero acá puede pasar de todo. Acá puede pasar de todo y quizás... Bueno, voy a dar más cuidado. Fíjate. Eso es un buen acompañante. Un pibe que te dice, tenés que tener cuidado. Ojito, viene de afuera, una advertencia. Eso es tener cuidado. Para mí, uno de los mejores ingresos que ha recibido la casa es el amigo del chino. No me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre. El Chon. El tipo es reubicado, se divierte adentro, tiene sus momentos en el que obviamente sobresale, pero está cuidando a su amigo. Es como lo primordial en él. Y esta advertencia, tenga razón o no tenga razón, quizás vos pensás que no es así, bueno, pero al menos está con los ojos abiertos, está intentando cuidar a su amigo, que es lo que todos deberían hacer adentro de la casa. Aparentemente en el día de ayer hubo una pelea interesante que no nos mostraron. Seguramente la veamos hoy en la gala, o al menos es lo que espero, porque resulta muy interesante al menos como lo cuenta Furia. Aparentemente habrían tenido un encuentro bastante fuerte en el pasillo, un encuentro que no pudimos ver. Yo creo que no lo mostraron porque, bueno, jugaba River, era obvio que iban a tener poco rating. Entonces me parece que se lo habrán guardado para esta gala. Veremos si hoy nos muestran algo. Pero bueno, Furia cuenta más o menos lo que sucedió. Mira. Y ayer, boludo, pasé por el pasillo, sí. Y Emanuel me dijo, qué asco. Ah, me dijeron. Porque justo habían gritado Furia a la final, ¿no? Entonces yo no estaba recaliente. Le digo, ahora te doy asco. Le digo, 6 plaquitas te salvé, papá. 6 plaquitas te salvé la cola, Gil. Cuando llegué a la casa me dijo, concha, de típico de gay que odia a la mina. ¿Entendés? Claro. Yo también soy LGTB. Claro. Y sé quiénes son los gays repiolas, porque tengo muchos amigos. Y este no, este odia a la mina. Claro. Este, el de allá.
Bueno, este interesante cruce entre Manuel y Furia no lo mostraron. Veremos si hoy en la gala nos muestran algo seguramente y otras cositas más. Pero esta charla continuó y Furia también habló un poco de cómo comenzó su alejamiento de Emanuel. Y esto contaba al respecto. Pasa que yo lo voto a Mauro porque Emma me lo pide. Emma me dice, yo quiero ir al versus con Mauro. Entonces yo le hago caso. Digo, bueno, ¿vos crees? Vamos. Voto a Mauro. Espero el versus. Mauro me decía, Emma al 9009 dice, Juliana. Y yo dije, la concha de la lora. Ahora se pica. Listo. Y cuando voy a la cena, ahí me doy cuenta porque la producción me puso enfrente del flaco. Y Emma no hablaba. Emma se puso como amigo. Ah, eso fue lo que pasó. Sí. Y ahí dije, bueno, listo. Si vos sos un hijo de remil puta que me dejás morir en una mesa, no, te quedás solo, amigo. Ay, ¿qué pasó entonces? Pasaron más cosas. Él siempre me dijo que Mauro era gay, que era una chocoloca, que le tenía ganas, que yo no me enamore porque le iba a pasar muy mal. ¿Eso es lo que te decía? Me venía avisando Emma. Sí. Y a mí me estaba generando una especie de, no sé si distorsión, como que yo decía, pará, ¿es real o es joda? Porque Mauro siempre jodía con yo, viste, soy open mind, no sé qué mierda. Y de repente empezó como a chapárselo a Emma y a darle besos a Emma. Es justo una semana que a mí me pide compromiso, tipo, estoy acá como sola. Tipo, yo dije, ¿qué? A menos que quiero estar con los dos, pero yo, todo bien, pero no. O sea, Emma está casado. Yo no me voy a meter en un quilombo. Claro. Y Nico la última vez acá vino recaliente, porque estuvo, Emma estaba con Joel. Acá se veía todo. Que se corrían para acá, para allá, que el calzón, que el otro se enojaba porque yo estaba con él. ¿Vos no sentís que Emma hace eso por estrategia? No. A Emma, si le gusta a alguien, se le nota como dijo en el casting. Vos le tocas a Martín y él te mata. Pero no es porque quiere que Martín lo cuide como estrategia. Le gusta a Martín, le gusta Mauro, le gusta a Joel. Es gay. ¿Cuál es el problema? No, no, yo sé. Le calienta. Pero quizás, tipo, vos quizás pensás que es estrategia, que tipo, no. Hace gusta, tipo. Bueno, es interesante lo que plantea Furia en principio de esta conversación, cuando dice el momento quizás en el que sintió ese quiebre con Emanuel. Ella sintió que Emanuel no la acompañó en la cena, que los dos se pusieron de acuerdo para que Emanuel tenga el versus contra Mauro y cómo que Emanuel se lavó las manos y el versus contra Mauro lo terminó teniendo Furia. Al menos es lo que cuenta Furia y de esta manera un poco más se comprende, después le podés creer o no, pero bueno, la historia está bien armada. Y después, bueno, comienza con este delirio de que ella nunca dijo nada. La verdad que la única que yo escuché mil veces decir que Mauro era gay, que bla bla bla, que bla bla bla, fue a Furia. Después también dice que Nicolás, el marido de Manuel, entró enojado a la casa, algo que tampoco es así, nunca entró enojado, el pibe ese más buena onda. Pero bueno, delira, muchas veces delira. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Lo leo en los comentarios. Por su parte, Emanuel ya sabe la que se viene, ya sabe que probablemente hay muchas posibilidades de que sea el próximo eliminado de la casa, sobre todo si va un mano a mano contra Furia, y bueno, dice que va a disfrutar los últimos días, mira. Y la gente de Gozo van a votarme a mí para que me salga del juego, entonces yo eso ya lo tengo aceptado porque va a pasar y ya está. Orboa. Es así, por eso no me quiero poner mal, no discuto. Disfruto el último tiempo que me queda porque sé que se juntan ellos, andan sufando, me matan a voto, me voy a terminar yendo. Más que pueda quedarme, lo quiero disfrutar como sea. No quiero que me estén diciendo nada, por eso no les conté. Pero por lo que yo veo y por lo que yo estoy acá adentro y sé y conozco cómo es el teje y maneje, la placa negativa que haya, como todos me van a votar a mí, afuera la EMA. Ya llegué hasta acá, ya está. No me quiero dejar insultar, no me quiero dejar bardear, pero bueno, quiero también estar tranqui. No me queda otra, no me queda otra. Yo te vine a ayudar y lo mismo no. Bueno, creo que Manuel ya se está despidiendo de la casa y lo bien que hace, porque si todo sigue así, me parece que va a ser el próximo eliminado. Yo sé que hay gente que cree que, bueno, que no se lo merece, pero yo creo que más allá de lo que uno piense, si le toca un mano a mano contra Furia, y se va a ir. ¿Qué opinás vos al respecto? Te leo en los comentarios. Y hablando de Furia, explicó un poco su juego y la verdad que se entendieron algunas cositas. Mirá lo que decía. Como yo hago, tipo, me hago la enojada 2 horas y después vengo y me cago de risa. Y vos me decís, ¿qué te pasa, pelotuda? Que si media hora estuviste tratando mal. Bueno, también es medio jugar con la psicología del jugador. Pero ¿qué pasa? No todos hacen eso, ni todos tienen las ganas. Yo me di cuenta que puedo desestabilizar gente y lo aprendí ahora. Pero yo me di cuenta que con la gente con la que estoy, la remotivo. Y si me voy de ese lado, los hago morir. Entonces, bueno, si tengo que sacar jugadores, listo, me voy alejando.
No lo hago de maldad, lo hago porque tengo un poder. O sea, es algo que me dio la vida. Y sí, soy energía. Yo sé que soy energía. Ahora, no voy a dejar que me falten el respeto, ni que me maltraten, ni que me forreen como estaban haciendo hace unas semanas atrás. Bueno, la verdad es que esto que dice Furia es muy interesante porque de verdad que la deja plantada como una gran estratega, como una jugadoraza de Gran Hermano. Lamentablemente, todo ese delirio que acompaña a su juego, todas esas faltas de respeto y esa manera tan prepotente de manejarse dentro de la casa opacan, creo yo, a una buena jugadora. Porque lo que está diciendo Furia describe una gran estrategia y algo que se nota mucho que ella trabaja dentro de la casa. Pero bueno, a pesar de esto, yo siempre dije que Furia es la mejor jugadora de Gran Hermano. Pero también siempre dije que la única que podía sacar a Furia de la casa era ella misma. ¿Por qué? Porque tiene un temperamento muy fuerte y peligroso para el programa. ¿Qué siento que sucede? Que esa batalla la perdió varias veces contra ella misma, pero que la producción ha hecho lo imposible para dejarla dentro de la casa. Entonces eso es lo que a mí me opaca muchísimo el juego de Furia. Pero cuando escucho hablar de esta manera digo, wow, qué jugadora. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Los leo en los comentarios. Y hasta acá este video resumen. Hoy hay gala de eliminación. Seguramente tendremos stream luego de la gala. Miren, ayer dije que iba a hacer stream, pero la verdad que ayer fue un embole el debate, así que no hice stream. Pero seguramente la gala de hoy sea más interesante, así que seguramente tendremos stream. Y también quizás haya otro video resumen más tarde, porque la verdad que me han quedado cositas afuera. Amigos, hasta acá este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.